Pues damos paso a la siguiente presentación. Está nuestro siguiente ponente, Homero Alonso Sánchez. Entonces sería riego por gravedad con un modelo hidrológico en la FES Cuautitlán. Presentan Homero Alonso Sánchez, Raúl Hernández Saucedo, Margarita Tadeo Robledo, Alejandro Espinosa Calderón, Job Zaragoza Esparza, Consuelo López López y Karina Mora García. Pues bienvenido, doctor. Tiene 15 minutos de su participación. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Si le da la siguiente, por favor. Bueno, el trabajo es realmente sí la aplicación de un modelo hidrológico a la parte de riego agrícola. Y se está trabajando ahí en la Facultad de Estudios Superiores, Cuautitlán. Voy a referir muy rápido a algo que se comentaba en la presentación anterior. Sí, realmente se ha trabajado, por ejemplo, ahí la parte de captación de agua de lluvia como una alternativa de esta situación muy adversa de disponibilidad de agua pues no solo en la facultad, sino yo creo que ahorita es generalizado en toda la República. Y hablando ahí de nuestras instalaciones, hemos hecho por ahí algunos trabajos para sondear cuánto costaría un sistema de captación de agua de lluvia para la FES. Y números gruesos nos salen más de 10 millones de pesos para capturar el agua de toda la infraestructura y disponer para regar no más de 4 o 5 hectáreas. Recordar que tenemos ahí del orden de 50, 60 hectáreas en la zona de producción de la facultad. Y bueno, pues podría ser una alternativa. O sea, se están buscando aquí diversas opciones para coadyuvar a esa problemática ahí a nivel local, a nivel particular. Y una de esas pues pudiera ser captar el agua de lluvia, otra pudiera ser tratar las aguas residuales, aprovechar con la poca agua que se tiene de las presas de aquí del distrito de riego, que a saber la zona de producción de la FES está en el marco del distrito de riego 073, La Concepción, y bueno, tiene sus fuentes de abastecimiento con la presa Guadalupe, La Concepción, pero almacenan poca agua, todo en ese contexto de baja pluviometría, de variación meteorológica pues en los últimos años, y sí una escasez mucho, muy severa. Entonces, el trabajo que estoy desarrollando y que presento ahora sobre la aplicación de un modelo hidrológico para precisamente estudiar el río por gravedad, se ha hecho en otros lugares del país y tratamos de adaptarlo a la facultad, aplicar esa metodología, porque a pesar de que el río por gravedad es de lo más antiguo, es como surgió realmente la aplicación del riego en la agricultura, pues se sigue usando en México y en el mundo con una predominancia de por lo menos el 90% de la superficie irrigada. Así que vamos a seguir usando ese método de aquí a los siguientes años. Desafortunadamente es el más ineficiente, o sea, es donde más agua se desperdicia. Entonces se trata de hacer un diagnóstico para ver cómo... ¿qué tantas ineficiencias hay ahí en el uso del agua de río por gravedad en la FES? Y es precisamente la aplicación de este llamado modelo hidrológico que les presento aquí. Entonces aquí en la introducción se menciona precisamente de cómo el modelo hidrológico aborda pues un conjunto de ecuaciones matemáticas muy rigurosas que le dan respaldo a todo ese flujo de agua superficial y subterráneo. Realmente el estudio del riego por gravedad es mucho más complicado que el riego presurizado en cuanto a su rigor. El estudio del flujo a través de esos conductos, que en este caso serían conductos como canales, que serían los surcos o las melgas a través de las cuales se distribuye el agua a nivel parcelario. Entonces el modelo hidrológico integra las ecuaciones de Saint-Venant y las ecuaciones de Richard para flujo superficial y flujo subterráneo, y hace simplificaciones por ahí que proponen Lewis y Mill, y luego por ahí Rendón también,
que es un investigador que se ha dedicado en México a esta parte del riego por gravedad y que propone incluso parte de la metodología del modelo hidrológico, pues hace ahí simplificaciones para hacerlo un poco más accesible en cuanto a su aplicación a nivel parcelario. De modo que por ahí se presentan algunas ecuaciones, las cuales son simplificaciones realmente de ese modelo hidrológico, se programan en un ambiente de computadora y a través de eso nosotros podemos simular cómo escurre el agua de manera superficial y subterránea, y al hacer esa modelación, pues podemos revisar cuánta agua realmente se queda a disposición de las plantas y cuánta agua se pierde por infiltración profunda o por escurrimiento superficial. Entonces ahí podemos diferenciar ya qué tan eficiente es el riego. La siguiente, por favor. Entonces, pues realmente el objetivo es evaluar qué se está haciendo, cómo se está aplicando el agua, utilizando el método por gravedad ahí en las parcelas de la FES. Y bueno, para eso se utilizan ahí algunos indicadores de eficiencia que manejamos por lo menos 3. Adelante. Entonces, el trabajo pues se ha desarrollado a través de algunos proyectos de investigación PAPI, ya 2 cuando menos, y se trata de tener la parcela 7 como un referente, y ya más recientemente este año se ha trabajado con el CEA para tratar de extrapolar ya los resultados que se han obtenido en esos proyectos, extrapolarlos a las parcelas diversas que componen todo el Centro de Enseñanza Agropecuaria de la FES. Y bueno, pues su ubicación geográfica ahí la tenemos y la conocemos. Adelante. La siguiente, por favor. Entonces, entonces ya en cuanto a metodología, pues primero se ha realizado una caracterización geométrica de la parcela, en particular la 7, muy detallada, por cierto. Se han hecho levantamientos varios de configuración y detalle que nos dan al milímetro la configuración espacial de esta parcela, y se trata que de aquí a un tiempo hagamos lo mismo en las otras parcelas para poder extrapolar esta metodología. Se han aplicado por ahí los procedimientos que nos muestra la norma 021 para identificar algunos parámetros del suelo y que también son alimentos para el llamado modelo hidrológico que nos simula el flujo superficial y subterráneo. Entonces se identifican ahí algunos parámetros adicionales del suelo, parámetros hidrológicos, hidráulicos y de manejo del riego, que nos van a ayudar a simular el modelo hidrológico de riego por gravedad. Adelante. La siguiente. Bien. Entonces, principalmente lo que hacemos, la anterior, por favor, lo que hacemos es una evaluación y medimos el avance y la recesión. O sea, cuando se está aplicando riego eventualmente por ahí en alguna de las parcelas, en las 7 principalmente, y que últimamente lo hemos hecho ya también en otras parcelas del CEA, acudimos, nos llevamos por ahí algunos artefactos que nos ayudan a revisar estos procesos del río por gravedad, que es el avance y la recesión. Entonces tenemos ahí el fenómeno natural del río por gravedad: entra el agua en la cabecera, va avanzando y después de ciertos minutos llega al final, sigue entrando el agua y después suspendemos su entrada, y entonces eso nos va dando ahí una lámina de agua que va accediendo a la parcela. Y entonces, si medimos el avance y la recesión, podemos identificar cuánto tiempo permanece agua sobre la superficie de la parcela, y con ello podemos identificar el tiempo de oportunidad. Ese tiempo de oportunidad es una variable que nos ayuda a identificar los indicadores de eficiencia. Entonces, ahí en esos esquemas se muestra precisamente el proceso de esas dos fases, el avance y la recesión. Avance es cuando se va humedeciendo en la parcela, y recesión cuando ya se va, cuando va desapareciendo el agua sobre la superficie. La que sigue, por favor. Entonces, utilizamos precisamente 3 indicadores de eficiencia.
Aquí es bien importante diferenciar el concepto de eficiencia a nivel parcelario y utilizamos esos tres indicadores, por lo menos. El primero de ellos, que se muestra ahí en esta expresión que dice EA, refiere precisamente eficiencia de aplicación del riego y refiere, en su valor que nos reporta, incluye el agua que se desperdicia, el agua que sale de la zona de raíces de las plantas y que no es utilizada por ellas. Entonces, son las pérdidas de agua lo que nos muestra ese indicador. El siguiente indicador de eficiencia de aplicación de requerimiento es que también se aplicó la cantidad de agua que requerían las plantas para su crecimiento. Y finalmente, el coeficiente de uniformidad de Christiansen, esa última expresión que ahí se presenta, pues nos refiere a qué tan uniforme es, o sea, si aplicamos una lámina de 10 centímetros y en la longitud del surco, pues si realmente en toda esa longitud se aplicaron los 10 centímetros de lámina. Son indicadores que se pueden interpretar de manera distinta y por sí solos no son suficientes para caracterizar la eficiencia. Entonces, aquí cuando hablamos de eficiencia es importante preguntar qué eficiencia es. ¿Es la de riego? ¿Es la de requerimiento? ¿Es a nivel parcelario? ¿Es eficiencia de conducción, de distribución? Que no nos metemos aquí en este trabajo, no nos hemos metido a ver esas eficiencias, pero son otras cosas. Entonces, realmente la eficiencia, cuando hablamos del uso del agua en la agricultura, hay que puntualizarla a qué nivel de uso de este recurso nos referimos. La siguiente, por favor. Entonces, pues ya aquí como resultados hemos tenido una caracterización geométrica muy detallada, donde obtenemos curvas de nivel, donde nos podemos auxiliar para revisar dónde podría haber posibilidades de mejorar en cuanto a algunas acciones que pudieran reducir esas pérdidas de agua, que pudieran hacer más eficiente la distribución del agua. Pues nos auxiliamos de esas curvas de nivel, decimos, bueno, pues aquí se está colgando el agua, como convencionalmente se dice en el riego, o no está llegando al final porque hay una micropendiente que lo está evitando. Entonces, con esa topografía milimétrica podemos identificar esas posibilidades de mejora, algunas acciones que nos pueden ayudar a mejorar esa distribución. Identificamos por ahí algunos parámetros geométricos adicionales que nos ayudan precisamente a alimentar el modelo hidrológico. Y además, el tipo de suelo, su textura, su punto de saturación, capacidad de campo, de algunas niveles característicos de humedad del suelo, que nos pide también el modelo hidrológico cuando ya lo alimentamos de manera computacional y nos solicita esa información para poder hacer la simulación. La siguiente, por favor. Entonces, pues tenemos ya por ahí un conjunto de gráficas, porque hacemos un conjunto de evaluaciones espaciales. Es decir, en una parcela, no sé, de 3 hectáreas, 4, como lo puede ser la parcela 7, pues distribuimos varias evaluaciones de riego de manera sistemática, y esas gráficas nos muestran precisamente esas evaluaciones. Lo que ustedes observan ahí, entre esas líneas de color rojo y azul, precisamente son los llamados tiempos de oportunidad, y como pueden observar, son muy variables en cada evaluación. Y en las diferentes evaluaciones que se hicieron en la misma parcela son diferentes, a pesar de que el regador puede pensar que se aplicó la misma cantidad de agua por la manera en la que operó el riego. Pues no es así, porque esa variación de tiempo que se observa, las distancias entre ambas gráficas o las líneas rojas y azul, pues nos indican entonces que tenemos diferentes tiempos de permanencia de agua sobre la superficie de la parcela. Por lo tanto, se infiltra una cantidad variable. ¿Qué nos provoca eso? Pues la heterogeneidad de las propiedades del suelo. Doctor Homero, disculpe, 5 minutos le quedan. Gracias, sí, ya casi termino. Entonces, eso nos sirve de referencia para,
para poder hacer propuestas, hacer ahí algunas acciones de mejora del río por gravedad. La que sigue, por favor. Entonces, ya en esta otra gráfica lo que podemos nosotros observar es un conjunto de líneas también donde la de color rojo indica la cantidad de agua que se debía aplicar, o sea, el requerimiento. Y la línea color azul es lo que realmente se aplicó realmente en esas evaluaciones. Note ahí entonces que muchas veces no se aplica la cantidad de agua requerida. ¿Quién lo va a pagar ahí? Pues la planta, o sea, hay déficit de agua. Y sin embargo, pues no se desperdició agua. En algunos casos, como en la última gráfica de la esquina inferior derecha, ustedes observan que la línea azul rebasa un poco la línea roja. Eso indica que hubo un poco de pérdidas cuantificables, desde luego. Pero en su mayoría, la línea azul se quedó por arriba de la línea roja y esto implica déficit de agua. Afortunadamente, implica que no hay desperdicio de agua, pero sí hay déficit. Entonces, hay un problema ahí en cuanto a la producción que nos va a generar ahí el cultivo que esté establecido. La que sigue, por favor. Entonces, pues ya resumiendo todas las evaluaciones que se hacen espacialmente, se encuentran cuantitativamente indicadores, los indicadores que ya mencioné de eficiencia, aplicación de riego, requerimiento y coeficiente de uniformidad. Y bueno, son muy variables. Esa variabilidad la dan, como ya se había mencionado, la heterogeneidad del suelo. El mismo manejo también puede incidir. Es decir, el regador puede estar ahí también incidiendo. Y en resumen, en ese cuadro inferior nos indica que la eficiencia de aplicación del riego es muy elevada. Es decir, no hubo desperdicios de agua. Pero, por otro lado, eficiencia de aplicación del requerimiento en promedio dice 77%. Es decir, hay un déficit de agua que no está aplicando y el cultivo eso lo va a mostrar en una baja en el rendimiento. Coeficiente de uniformidad es bueno. Y bueno, pues esto serían los valores promedios de una parcela. Todo esto habría que extrapolarlo a todas las parcelas de la FES, que incluso ya se ha platicado ahí con el encargado del CEA, el doctor Víctor, y es parte de la metodología que se va a aplicar para, pues, como parte de las acciones para afrontar toda esta problemática de escasez de agua. La que sigue, que ya es la final, conclusiones, por favor. Entonces, pues sí, lo que ya había mencionado, toda esa variabilidad en cuanto a indicadores de eficiencia, están muy relacionados con la heterogeneidad del suelo, la pendiente, una condición que aparentemente vemos planas las parcelas de la FES, pero tienen un microrelieve muy particular cada una de ellas, donde se requiere precisamente aplicar ahí acciones y precisamente se habla de la necesidad de nivelar las parcelas. Sí, se ha platicado sobre la necesidad de mejorar la infraestructura, rehabilitarla. No es suficiente, sí, hay que aplicar otras acciones. Y bueno, pues aquí se plantea que con el modelo hidrológico, con estas evaluaciones que se hacen, pues identifiquen ahí algunas acciones técnicas sobre el manejo del riego para poder coadyuvar a esta terrible problemática sobre la escasez del agua. Entonces, pues ahí en esa tercera conclusión que se menciona, habla precisamente sobre la necesidad de nivelar las parcelas en general. Ese es un trabajo que pues cuesta. Todas las acciones que vayan encaminadas a mejorar el uso del agua tienen un costo. Es como les mencionaba, captar el agua es carísimo. Tratar el agua es carísimo. Estas acciones que se proponen sobre tecnificación de riego por gravedad, nivelar una parcela es caro, todo cuesta, pero ni modo, o sea, el agua es costosa y después ni caro vamos a tener ni siquiera la necesaria posible. Pues es eso, nada más. Enseguida están por ahí mis datos y los agradecimientos a su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Homero. Agradecemos su participación, a usted y a todo su grupo de participantes. Por cuestiones de tiempo, pues ya no tenemos opción
para hacerle algunas preguntas que nos habían dado. Si usted gusta contestarlas a través del chat, sería importante. Pues le agradecemos. Muchísimas gracias por su participación, doctor Homero Alonso Sánchez. Gracias. Que esté bien.